monumento de Santa María, el monumento de la estación, un pueblo que es muy importante, que la base de este organismo debe ser la formación y la capacitación. Pero hay un organismo que... Usted sabe que las instituciones principales para formar este, este COE, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, representante educativo, un representante de las comunidades y sucesivamente. Y usted aquí tiene lo principal. Ministerio de Salud. Esto, Ministerio de Salud. Entonces, usted tiene las cuatro principales para seguir adelante. Y que es verdad, que hay que ir incorporando, porque somos nuevos. Es obvio. Usted tiene lo principal, lo tiene aquí. Adelante. Yo les propongo ahorita, en esta ocasión, como junta, hay una gestión que ya se va a realizar el día martes en la ciudad de Quito. Entonces, ¿qué les parece si tomamos la decisión? En por eso yo hace un momento dije, si alguien no tiene esa voluntad, no le da el tiempo para estar dentro de esta agrupación que se va a conformar, de este organismo, también ser sincero, ¿no? Y vamos a ser respetuosos de aquello. Pero si ahorita tomamos la decisión, que yo creo que va a ser lo idóneo ahorita, convocarnos a una reunión para la próxima semana, viniendo después de hacer esta gestión en la ciudad de Quito, para ver qué es lo que nos dice, y sea como el puntapié inicial, el tema del puente, y de inmediatamente, en esta próxima reunión, tocar el tema de la ambulancia que estuvo algunos meses acá, ¿sí? Y que ahora reposa en los patios de la prefectura, y que lo hemos conversado, ya lo hicimos a través de la Junta un oficio a la prefectura. Ellos dicen estar dispuestos a hacer un convenio, pero no sé cuándo que se va a hacer. Que también sea una de las actividades del COPAE. Aquí hay que trabajar mucho, lo que concierne a seguridad, en todos los aspectos. Entonces yo creo que debemos sacar provecho a esta iniciativa, que yo creo que es a tiempo y por el tiempo. Más allá de estar preocupados nosotros por este requerimiento, yo creo que debemos integrar a los representantes de los diferentes barrios, porque debemos nosotros recordar que como personeros que hemos estado al frente de esta comunidad, hemos venido trabajando con los barrios. Y es una fuerza enorme trabajar con los representantes de los barrios, porque hay que socializar muchísimo. Hablando de riesgo, esto abarca muchos temas de tránsito, aquí la juventud. Hay mucha imprudencia, nos duele mucho a nosotros tener que decirlo y tener que verlo, vivir. Como diciendo aquí el compañero Henry, como dice lo que es factores de riesgo, hay muchos factores, pues, ¿no? Y créanme que yo de verdad, a veces cuando salgo del centro de salud, camino en las calles aquí en nuestra parroquia. Yo en nuestra parroquia porque ya me siento como de acá. Llevo 7 meses que creo que paso más tiempo aquí, ya me acostumbro más acá que en la ciudad donde vivo, Manta. Ver como no solo jóvenes, familias enteras, compuestas por 4, 5, 6 personas en una sola moto. O sea, vamos al punto de que yo sé de que acá el principal medio de movilización es el transporte motorizado, ¿no? Pero a través de capacitaciones, llevando concientización a la ciudadanía, podemos evitar muchos accidentes de tránsito, ¿no? Nosotros hemos recibido un sinnúmero de accidentes de tránsito que unos hemos podido salvar, otros lastimosamente se nos han ido de la mano, pero yo creo que debería ser algo concientizado y algo de la mano, ¿no? Vamos a ciudades grandes como Quito, Guayaquil, ¿no? Manta mismo. Allá máximo pueden haber 2 personas en una moto y no 2 hombres, un hombre y una mujer. Entonces, yo creo que, a ver, lo que funciona en nosotros, la medicina actual no es tanto curativa, sino preventiva. Nosotros hacemos promociones en cuanto a la salud. Y si queremos disminuir un poco lo que es la tasa de morbilidad, mortalidad en cuanto a accidentes de tránsito, deberíamos comenzar por ahí, pues, ¿no? Tratando de regular este tipo de acciones, pues, ¿no? Porque, obviamente, en todo lugar del mundo va a haber este tipo de imprudencia, como dice el compañero, pues, ¿no? Pero se puede reducir poniendo ciertas leyes o poniendo ciertas ordenanzas, las cuales pueden ayudar a prevenir este tipo de situaciones, pues, ¿no? Dentro de ese manejo de funciones aquí en el sector, es claro que a nosotros como Policía Nacional nos quita mucho tiempo el análisis de tránsito y análisis de violencia intrafamiliar. Y si nos vamos al ámbito de seguridad y riesgo, en
existe un riesgo grandísimo cuando la seguridad en contra de la familia existe. Hablando en temas de tránsito, la Policía Nacional no deslinda responsabilidades porque es la que está encargada del control de todo el transporte terrestre dentro de nuestra comunidad, como dice el doctor. Pero también es claro que eso depende exclusivamente de las personas y de los moradores del sector. Lo único que nosotros podemos hacer es citar, multar, detener. Pero eso nos llevaría a nosotros tener un policía en la calle todo el día. Y un día que tal vez nosotros tomemos otro tipo de vistas, ¿qué hacen? Se nos salió de las manos, fallecieron, porque aquí las motocicletas son de 5 o 6 personas en una motocicleta. Niños de 2, 3 años. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como Policía Nacional está haciendo ahora? Iniciando el tema de prevención dentro de motocicletas. ¿Qué sacamos nosotros como Policía Nacional combatiendo directamente a las personas de aquí del sector? Si todas ellas, al ver el trabajo policial, van al UPC, toman otro tipo de actitudes, se reúnen la gente, hacen populacho, porque eso es la 14 y nosotros tenemos que ser conscientes de esa situación. No podemos tapar el sol con un dedo. ¿Cuántos problemas hemos tenido aquí en la 14 con el tema de que la policía detiene una o dos motos y todos van a lo que sea ser popular? ¿Qué tenemos que hacer? Estuvimos aproximadamente 50 policías que bajaron del Carmen. Nadie habló de ese evento ahora, hasta ahora nadie se ha pronunciado, nadie ha dicho nada. ¿Está bien? Dígame, ¿está bien ese tipo de situaciones? ¿Está bien en nosotros como comunidad manejar que eso sea legal? Entonces no estamos hablando, nos podemos reunir 50.000 veces aquí, de aquí en adelante. Pero si nosotros no hablamos directamente hacia la comunidad, comuneros, asociaciones, todo este trabajo no va a llevar a ningún lado. Como el compañero capitán nos indica, podemos arreglar puentes, tantas situaciones. Podemos tener el mejor puente del mundo. ¿Qué hacemos con 4 en una motocicleta en el mejor puente del mundo? Le dábamos el espacio. No, yo creo que mi amigo sí llegó por ahí, parece que nos fuimos ahí en una institución. Y justamente hablamos con los jóvenes, ¿no? Como dice él, sobre los temas de prevención en la institución nuestra. Incluso desde el año pasado tenemos nosotros lo que es número de placa, porque el instituto exige el número de placa, quién conduce la moto, el dueño de la moto, eso ahí lo manejamos. Y le converso que estamos impulsando, que también le voy a hacer llegar el oficio, sobre todo lo que es medidas de prevención en lo que es función, ¿no? Y vamos a hacer nosotros la campaña de él. Y por responsabilidades, pues nosotros tenemos que solicitarles a ustedes, pues como lo dice el oficio, es que activaran el COE, como ya se activó en Wilfrido López Moreira, como se activó también en Suma, y ahora que se activa aquí, y próximamente el día lunes o martes, que se activará en lo que es la parroquia Santa María. Por ende, pues, transmitirle la voz del señor gobernador, manifestándole que está en absoluto respaldo a cada uno de los presidentes del COE, para obviamente coordinar acciones necesarias en lo relacionado al COE parroquial, que en este caso es el COFAE. Por ende, pues, decirles a ustedes, señores miembros, me imagino que está la comunidad civil, los miembros de la Junta, que eso es lo importante porque ellos son miembros activos, y por ende, pues, tomarán resoluciones debido a las necesidades. Decirles que realmente ahora sí están del otro lado de la cuerda. Antes eran dirigentes que exigían muchas cosas, ahora están ustedes para hacer exigir muchas cosas. Y por ende, pues yo creo que mejor razón para que comiencen a laborar no habrá. Porque ahora sí hay que cumplir muchas cosas que de pronto en el pasado no se cumplieron. De esta forma quiero manifestarles de que cada uno de nosotros tenemos responsabilidades. Yo tengo que a este COPAE delegar a mi teniente o tenienta política. Lastimosamente todavía no se ha contratado, estamos próximos en eso. Una vez que se contrate, ella será prácticamente mi representante en este COPAE. Y por ende, pues también asimismo la policía como brazo ejecutor, brazo de coordinación de seguridad, lo estaremos realizando. Quiero manifestarles que una vez creadas las parroquias, cada evento que se realiza aquí, usted da el permiso de uso de suelo. Por ser autónomos y por ser obviamente un GAT reconocido ante los estamentos del gobierno. Y asimismo, la policía, el cuerpo de bomberos tendrá responsabilidad. En este sentido, quien emite los certificados de
del cuerpo de bomberos sería en este caso el cuerpo de bomberos de aquí, porque obviamente pues cada uno ya compete su responsabilidad. Lastimosamente en la parroquia Wilfrido Loor no tenemos cuerpo de bomberos, pues obviamente ahí tienen que dirigirse en lo más cercano que es el Carmen para que obviamente haga la parte de él. Y asimismo cada uno de los estamentos. Les agradece a ustedes por su presencia y bueno, nos queda solamente porque empezar el trabajo, hacerlo de buena forma. Positivos. Y que la población en sí juzgue ese accionar que nosotros vamos. Seguidamente, clausura a cargo de la señora Lina Ramírez, en calidad de vicepresidente. Rendirme ante ustedes de antemano el agradecimiento de quienes conformamos el gran parroquial presidido por nuestra máxima autoridad parroquial, presidente Winter Alarcón, acompañado de sus vocales, distinguidas autoridades que se sumaron esta tarde a compartir este momento de trabajo. Esperamos que nuevamente nos van a acompañar en alguna próxima invitación que se les haga. Y no tengo nada más que decirles que gracias de antemano y esperamos siempre contar con la presencia de ustedes.